Hola, yo soy Mamu y esto es Fila 13. Hablaré del libro El mapa de mi lonja, del caricaturista Betinorama. Les leo la contraportada que describe muy bien de lo que trata. Alberto, alias Betinorama, es un mexicano radicado en Brasil que, lejos de las tortillas, las garnachas y las salsas picositas, extraña los sabores de su México querido. El mapa de mi lonja es un divertido recorrido por una vida llena de sabores, experiencias, ricas aventuras y deliciosos recuerdos. Debo comenzar por advertir que, aunque el libro es con muñequitos, no es para niños pequeños. Hay partes donde se habla de consumir marihuana, beber alcohol y donde se incluyen groserías. Todas las cosas que pasé por alto o solo me reí. Con el resto del libro me pude identificar y divertir mucho. Los dibujos de Betinorama son sencillos, pero reflejan muy bien lo que sienten sus personajes y lo que están haciendo, y su sentido del humor es muy bueno. Personajes chistosos y referencias de televisión y el cine complementan muy bien cada historia. El libro está dividido en secciones, cada una dedicada a un tipo de comida o a una situación donde la comida es importante. El chile y las salsas, las garnachas, la pizza, las carnes, el noviazgo, etc. Aunque todo el libro me gustó, dos partes me identifiqué mucho. Todas las golosinas picantes que menciona, yo las he comido, e incluso hago lo mismo que él hacía con los pelones, de sacar el tubo de abajo y chuparlo. Por cierto, si nunca lo has hecho, te estás perdiendo de una experiencia deliciosa. La otra parte es que yo también tengo un hermano con quien comparto experiencias y travesuras. Además, quiero mencionar que este es uno de los pocos libros que todos los miembros de la familia hemos leído, casi casi arrebatándonoslo, y que siendo oriundos de Ciudad de México, nos identificamos mucho con la nostalgia y los recuerdos de Alberto, un plus que hace al libro más disfrutable. Un libro muy divertido, sabroso, con buenos recuerdos, pero que los niños deben leer con cuidado. Muchas gracias por vernos. Sigan comentando abajo qué películas y libros les gustaría que reseñemos o si ya leyeron este libro. ¡Hasta pronto!